Agur. Agur. Urrengo lasaioa bihar amarterietan izango da, Lezaman, ateak irekita, ez da plentsa horrekorik egongo, zuekin dago Ernesto Valverde, mañana 10:30, puerta abierta Lezama, sin rueda de prensa, está con vosotros Ernesto Valverde. Sí, Ernesto, Gabón. Gabón. El partido que queríamos, por decirlo de alguna manera. Cuando ganas, siempre es el partido que quieres. Hombre, luego lo puedes adornar de una manera u otra, pero... la verdad es que el comienzo del partido nos ha costado bastante, porque nuestro ritmo de juego, pues bueno, teníamos el balón, ellos nos metían atrás, pero nuestro ritmo de juego no era excesivamente alto y ahí estábamos sufriendo por, más que nada porque dominábamos el partido, pero nos faltaba llegar con cierta soltura, con materializar todo ese dominio en ocasiones. Creo que el gol nos ha venido muy bien, le hemos metido ya un punto más de ritmo y el segundo gol pues nos ha tranquilizado, aunque a pesar de que teníamos toda la segunda parte por delante. Ellos han sacado ya después otro delantero, ya tenían tres en el campo, juegan con gente muy descolgada arriba, con Caicedo, con Stuani, incluso con Sergio García, y el peligro era que nosotros no pudiéramos concretar alguno de nuestros ataques, porque luego en la vuelta ellos tenían mucha gente, pues bueno, descolgada y además de calidad. Afortunadamente hemos hecho el tercero y a pesar de que nos han hecho el gol, pues ha sido, yo creo que el segundo tiempo hemos controlado bastante el juego y a pesar de que han jugado con mucha pólvora arriba no nos han creado mucho peligro. Hola Ernesto, decía ayer Aritz que no hay nadie imprescindible, pero él lo parece, ¿no? Hombre, está claro, lo hemos dicho muchas veces que Aritz es un jugador muy importante para nosotros, por lo que nos da en el juego aéreo, que para nosotros es fundamental. Somos un equipo que centra mucho, que intentamos llegar mucho por el costado, que generamos muchas situaciones de estrategia y ahí él, aparte de su poderío aéreo, luego nos baja muchos balones. El segundo gol ha sido espectacular y hombre, me hubiese gustado que no hubiese jugado tanto tiempo, porque vino de una lesión, pero bueno, al final era necesario y ahí ha estado. Vamos. Hola, es paradójico que con los pocos goles que estaba haciendo el equipo esta temporada hoy, el acierto haya sido tan alto, ¿no? Posiblemente. La verdad es que somos conscientes de que para hacer goles tenemos que generar más peligro. Hemos empezado con un jugador más... con perfil ofensivo en la media punta. En principio ha empezado Muniain, después hemos cambiado para jugar con Borja, un poco con esa idea, porque es verdad que bueno, la semana pasada, hace dos semanas con el Valencia, dominamos el juego y siempre nos estaba faltando un poco el llegar arriba con un poco más de punch, un poco más de contundencia. Entonces estábamos buscando un poco eso, el poder generar esas situaciones, el tener gente resolutiva arriba que todo eso lo pueda transformar en goles. Entonces, pues bueno, y afortunadamente hemos hecho tres y también se corresponde un poco con el juego del equipo. Hola Ernesto, hoy por fin has visto lo que pedías, lo que esperabas de Borja Viguera. Bueno, hace poco, mira, después de jugar contra el Eibar, tuve una conversación con él y no solo a él, sino a todos los jugadores, así que a veces entran o no entran y tal, siempre les comento lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos que tener la intención, o los jugadores del Athletic tienen que tener la intención siempre de que cuando juegan, tiene que ser como si pareciera que fuera la oportunidad de su vida. Entonces, pues bueno, Borja lo que tiene muy bueno es que es un jugador que solo piensa en el gol, que tiene calidad y que cuando está cerca del área... tiene un buen disparo, pero es ambicioso en ese sentido. Y lo mejor de un jugador, sea delantero o no lo sea, es no pasar desapercibido. Aunque se equivoque mucho, es mejor que equivocarse mucho antes que no tocar el balón. Y él hoy ha estado bien, ha hecho un gol precioso y bueno, es importante para nosotros que haya jugadores que se vayan uniendo a esa dinámica de hacer goles, también como Iturraspe, ¿no? Que el año pasado no hizo goles, este año ya lleva dos. Pero que no solo dependamos de que Aduriz marque. Hola, buenas noches, Ernesto. Aunque parece que no estás del todo contento con el juego al 100%, digamos. Sí, estoy contento con el juego. Estaba comentando un poco cómo habíamos
cómo habíamos empezado. Vamos, no lo, a veces comento un poco el partido y... pero vamos, estoy contento con el juego porque todo esto es difícil. O sea, para conseguir dominar el juego a veces tienes que... los partidos van de una manera u otra. Entonces, nada es fácil aquí. En líneas generales yo estoy muy contento con el juego y con el resultado ni te cuento, vamos. Eso te iba a decir, son tres puntos valiosísimos, ¿no? A partir de este momento la Liga deja de ser una pesadilla o la pesadilla que estaba siendo y esto nos va a permitir quizá ver otro Athletic no solo en la Liga. Las ligas siempre son una pesadilla, ¿eh? Sí, porque siempre tienes que conseguir puntos de una manera u otra. Pero bueno, entre los últimos 15 puntos hemos conseguido 11. Pero es que los anteriores 15 habíamos conseguido uno. Eso fue lo que nos metió un poco en esa dinámica negativa y en esa situación un poco estresante de vernos en los puestos de abajo. Que tuvimos ahí una semana negra especialmente, en el que solo hicimos un punto, aparte de los viajes a Barcelona y Madrid, y ahora pues bueno, hemos conseguido sumar 11 de 15 y poder situarnos en una situación pues bueno, de tal manera que seguiremos mirando para atrás, pero también queremos mirar para arriba. Sí, Ernesto, hablando de los goles, le has preguntado antes por el gol, ¿cómo lo ha hecho? Sí, hemos comentado del gol, porque según estaba el campo, porque el campo no estaba demasiado bien, sí me ha dado la sensación que el balón le había botado un poco. Y bueno, y ya sabes, cuando te bota un balón y vas a pegarla, si la rompes te puede salir a cualquier sitio. Lo que pasa es que él le ha metido la rosca, yo creo que tiene un buen golpeo, yo creo que lo debía intentar más veces. Y bueno, afortunadamente lo ha hecho, esperamos que le dé confianza para que siga intentándolo. En esa línea que me ha preguntado ahora, este partido sirve un poquito y esta racha para ir con otro espíritu a Ucrania, ¿no? Supongo. Hombre, con el mismo... Hombre, lo que pasa es que vas más contento, pero el espíritu siempre es el mismo. Lo que está claro es que el martes tenemos un partido muy complicado allí con un equipo muy fuerte, pero el partido hay que jugarlo. Sabemos que estamos eliminados de la Champions, pero todavía tenemos cosas que decir. Y tenemos el aliciente ese de poder clasificarnos para la Europa League y vamos, nuestra intención es ir allí a ganar, a pesar de reconocer bueno, que ellos están fuertes, que son un equipo potente, pero... sí, es verdad que el hecho de ganar te da más confianza, eso no tengo ninguna duda. Sí, también sobre el partido de Ucrania, comentabas el miércoles que, por ejemplo, que Laporte viene con una carga de partidos importantes, que hay jugadores que han arrastrado molestias. ¿Podemos esperar que haya jugadores, digamos, importantes que se queden en Bilbao? Pues no lo sé todavía. Vamos a esperar a mañana a ver cómo se recupera la gente. En cualquier caso, no es una situación como los partidos anteriores en los que jugábamos de sábado a martes, sino que bueno, hoy es viernes, tenemos un día más, eso siempre te ayuda. Pero bueno, vamos a esperar, por lo menos preguntarles mañana, es que todavía acabo de salir del vestuario. Vamos, Santo. ¿Estás listo? Sí, bien. Es que ricasco. Mirarte.